Marcha silenciosa hoy en el Cabildo, los taxistas en pie de guerra, con el tema de la empresa esa que van a traer los VTC, de las que sabe tanto Pedro Martín y su entorno. Y viene una marcha silenciosa, 250 taxis, y vino gente hasta Las Palmas. Pero vamos a ponerles una foto, porque aquí siempre hay algunos, ¿no? Que no, no son taxis, solo... Bien, la otra foto, esta. Mensaje recibido. Buenas noches. Se les informa a todas las unidades que desde la cooperativa de taxis de ADN no participamos en la huelga, sigue el día normal. ¿Qué te pasa, Agustín Esquirol? Eres un chungo. ¿Tú no estás de acuerdo con lo que dicen tus compañeros de toda la isla? El Cabildo Gran Canaria ha rechazado las licencias de VTC y están todos enloquecidos. ¿Y tú? ¿Qué pasa? ¿Que te llamó el jefe y te dijo que no? Y lanzas ese mensaje. ¿Eres amigo Pedro Martín también? A pesar de que hay otro grupo político. De verdad, fuertísimo, ¿eh? Francisco Armas, buenas tardes. Buenas tardes. O buenas noches, buenos días. Exacto. Abel Román, buenas tardes, buenas noches, buenos buenas días. Buenas tardes, un saludo. ¿A usted qué le parece esto? O sea, una huelga de taxi, porque tenemos el problema de Granadilla, el Aeropuerto Sur, la licencia VTC, que están enloquecidos. Hay personas que han recibido 90 servicios, petición de servicios para llevar a gente, en competencia leal con el taxista. Hoy un taxista de Santo Domingo me dijo, mire mi niño, yo me levanto a las 5 de la mañana y llego a mi casa y no me da ni para las pipas. Santa Cruz, que tiene un cabreo monumental también. Y llega el nota este de ADEJA, Agustín, que fuiste concejal con Fraga. Eso, parece que eso es un precio que tienes que pagar. Me parece muy fuerte lo tuyo, ¿eh? Pero bueno, por algo lo habrás hecho. No, también puede ser que tenga parte en lo que viene. También es verdad, a lo mejor está comiendo de eso. No, o sea, el tema de la VTC es un tema que los taxistas de Santa Cruz... Pero mira, perdona, a ver, cómo Pedro Martín, o sea, la empresa de alguien cercano a Pedro Martín pidió 10 licencias y las tiene. Para eso fue rapidísimo. Ven. Disculpa. Esto me cabrea mucho porque hoy hemos intentado venir aquí temprano, una cola inmensa otra vez. No hay manera humana. ¿Qué voy a hacer a las 4 de la tarde para llegar aquí a las 7 o a las 8? ¿Quieren eso? Que lleguemos tarde siempre y los televidentes o nuestros sufridos televidentes que nos sufren todos los jueves estén esperando por nosotros porque hay una cola inmensa. Aquí una cosa espantosa. Imposible. No, sí, yo estoy asombrado. 25 minutos ahí colgados como maracas. ¿Eh? Yo estoy asombrado de las colas que hay a esta hora de la tarde, noche, aquí en el sur. Y hubo una reunión, perdona, oye, coño, estoy metiéndome en todo, no dejo hablar no a nadie. Sé, tú sabes. No, yo te veo, estoy disparatado ahí con la cola. Una reunión de los empresarios, el alcalde, el Arturo, los guardias muertos desde El Gomero hasta Sanadú, ¿para qué? 800 guardias muertos, ¿qué pasa? Esto es el rally de Tamaimo aquí, pues vamos a coger 200 kilómetros por hora. Ay, es que cuando uno está angustiado y llega tarde, los guardias muertos es lo peor. Y hay uno justo antes de entrar a la tele, que ese no es un guardia muerto, ese es el general de lo grande que es. Bueno, dígame. Bueno, échale ahí, ya me caigo. No, de los guardias muertos, hay alguno que parece más que un guardia, es un oficial completo ahí sí, votado. En Wimmer también hay, ¿no? En Wimmer también hay. Bueno. Pero la cuestión es que eso es ilegal. Claro que es ilegal, Europa lo prohíbe. No se pueden poner. No se pueden poner, ya están puestos. Y menos de esa manera, o sea, hay un sistema para colocarlo. Sí. Pero si pretendes reducir a 40 kilómetros y resulta que a 40 kilómetros pasa y te matas, pues no puede ser. Estos guardias muertos antes de entrar en la televisión, tuve que frenar el coche tampoco salir porque cuando voy a 10 da un bote. Sí. Es increíble esta deficiencia de poner esos guardias muertos. Pero bueno... Pero piensa una cosa, es la vía esta auxiliar que va desde El Gomero. Tú me dices que hay un tráfico intenso, que van todos corriendo a 200 kilómetros por hora, para que pongas 8 guardias muertos. 8. ¡Qué iluminado! ¡Arturo! ¡Arturo! ¡Mira a ver! Echa piche ahí, quita alguno, por lo menos de 8 pon 2. O pongo uno gigantesco ahí, pero pues no 8, que los contamos, eran 7 o 8. Sí. De verdad, en una vía como esta, que es estrechita, a no ser que todos los que vienen aquí sean Fangio y salen por la mañana a 400 kilómetros por hora. Mira, a ver. Bueno, madre, no paro hoy.
No, no, en Guima pusieron uno precisamente en la salida de Guima, en la TF28, que es una carretera insular, que en ningún otro lado he visto yo en una carretera insular que pongan ese tipo de guardias muertos, que tienes que reducir a 10 kilómetros por hora porque si no, dejas el coche atrás. Exactamente, exactamente. Los coches más o menos los pasas, pero si tienes un vehículo, un 4x4 o un camioncito, lo que sea, tienes que prácticamente parar, porque es que no puede ser. Vamos a ver. No te dejo media hora, bloqueas. Bueno, a mí me gustaría hablar de dos temas que están preocupando mucho a los vecinos de Santa Cruz. Primeramente, el tema de los taxis, del tema del aeropuerto del sur. Ahora, hace 3 días, el Ayuntamiento de Granadilla ha hecho un pleno institucional en el cual se oponen a que otros taxis de otros municipios utilicen el tema del aeropuerto. Y la presidenta del Cabildo quiere nombrar zona sensible al aeropuerto del sur para que otros municipios eviten que la gente que llegue al aeropuerto del sur, ya sean tinerfeños, canarios o turistas, estén 1, 2 y 3 horas esperando a que llegue un taxi. La alcaldesa de Granadilla dice que aquí el problema son las colas, que tienen parte de razón, que son los que atrasan el tema. Muy bien, estoy de acuerdo. El tema hay que solucionarlo. Pero mientras se arregla el tema de las colas, ¿qué? ¿Vamos a tener todos los vecinos, los canarios, los turistas, esperar 2 o 3 horas para que los taxistas... ¿Tú has visto a la alcaldesa ahí esperando, haciendo colas? No, porque ya va con su chofer. Entonces, ¿tú la ves? No. Entonces aquí... ¿Y quién puso, quién ordenó hoy hablar a ella? Que parece que vamos... Ahí hablar con el de AENA para decir que los taxis los pongan en un mejor sitio. Porque todo lo que tienes ahí fuera son micros. Algunos de alguien cercano al presidente que ha ido de Tenerife. ¿Que esa es otra? Entonces, ¿qué queremos los vecinos? Los vecinos queremos eficacia en coger los taxis. Y queremos que, ya que los taxistas de Granadilla no dan abasto a solucionar el problema, pues que otros municipios puedan entrar en los momentos de colapso y ordenadamente para evitar esa situación. Los taxistas de Granadilla no van a ganar menos, porque si ellos no pueden hacerse cargo de todos los turistas que llegan en ese momento, pues que en otros municipios se hagan. Y si el Ayuntamiento de Granadilla se opone, pues que la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, imponga el lugar especial, que es el aeropuerto del sur, porque lo que no se puede... Vamos a ver, hay que tener una escala de valores. ¿Y qué es primeramente? Los miles y millones de turistas que llegan al aeropuerto del sur o 400 taxistas de Granadilla. El tema está claro. Primero es el servicio a los ciudadanos de la mejor manera posible. Además, una vez todos cogidos los taxis de Granadilla, lo único que ven allí son colas esperando, pues que entren en otros municipios. Por eso nosotros exigimos a la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, que nombre un lugar especial en el aeropuerto del sur para que otros municipios, de una manera ordenada y coordinada, entren en el aeropuerto para evitar esas colas horrorosas de ver a los turistas y a los canarios estar esperando 1, 2 y 3 horas. Esto es lo que pensamos nosotros. Fran, Francisco. No, yo es que no utilizo el taxi, pero entiendo la postura de la gente. O sea, no puedes llegar a un lugar donde no tienes coche, no hay servicio de guagua que te pueda resolver el problema, y luego estés tirado con unas maletas esperando a ver si aparece un taxi y 40 personas esperando también por el mismo taxi, ¿no? O sea que o se soluciona o se dan más licencias para que Granadilla tenga más licencias y pueda atender, o se permite que otros municipios entren a coger las personas que están esperando. Bueno, pues ahora después entramos en los huecos. ¿En los huecos? Sí. Mira, pero voy a decir una cosa. Si entramos no salimos. Seguro. Y si Antonio Plasencia nos deja también. Sí. Bueno, nos deja, ¿no? Sí. Bueno, espero que sí. Mira, vamos a ver. El otro día... Estuvimos hablando aquí en esta tertulia de un técnico del Entrenamiento Candelaria, Rubén. Rubén, qué bueno eres, qué tal. Lo siento por hablar de ti, pero es que eres un tío interesante. De todos los puntos de vista, y la foto aquí sería así, bueno, brutal. Encantado, soy tu fan número uno. Y Manuel Asensio, un coleguita de él. Ese es el hombre, el pirata. Después intenté leer los informes de la Casa Pisaca, la fiesta no tiene desperdicio. No sé si... Lo que pasa es que hoy vamos estrechos de tiempo, pero si tuviera tiempo verías tú. Bueno,
Entonces, las andanzas de Manuel Asensio, amigo de Rubén, y de Mari Brito también, y de muchos alcaldes y alcaldesas y políticos de esta isla, que Manuel Asensio era un experto mundial en relaciones públicas. Todo lo haces en plan a la Jamberga, pero de verdad, siendo plan de seguridad, eres único. Y tenía todo el mundo cogido por donde se cogen los coroneles. Parque García Sanabria, una ambulancia del Nota Este, Santa Cruz, que es donde tienes muchos cariños también, a nombre de un exconsejero caído de La Palma, con personal y presuntamente sin tarjeta de transporte y sin seguro. O sea, una empresa a nombre de un exconsejero caído de La Palma que hace un servicio a Parque García Sanabria con tu personal. Con personas de tu empresa, que tú le dejas a este esconcero amigo tuyo y sin transporte sin transporte y sin seguro. Ya, yo eres mi ídolo, pero el más grande de todos. O sea, el servicio de ambulancia del Parque García Sanabria se lo dan a tu coleguito, que es esconcero que hay en La Palma. Y casualidad, que tu amigo Rubén está trabajando en la Transvulcania de La Palma. ¡Nunca! A lo mejor no tiene nada que ver, pero suena raro. Y entonces le das el personal tuyo en una ambulancia que no tiene tarjeta de transporte y sin seguro. Yo me gustaría preguntar si cogen un nota sin tarjeta de transporte y sin seguro, lo que le hace. A ti nada, parece. Pero al resto, te funden, no, te acaban contigo. Y yo no sé qué hace la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila. O los técnicos del Cabildo. A no ser que estén los bichos adentro del cabildo y hacen sus operaciones y no te enteras, presidente. Pues debería, ¿no? Curioso. Vamos con el casino y después entramos. Bueno, vamos con el casino y después entramos con los juegos de Wisman. Bueno, en el anterior programa hablamos de un tema que tiene muy preocupado a los padres que tenemos estudiando a nuestros hijos en la universidad. Y es el siguiente: un profesor de Derecho Tributario, Miguel Pérez Camacho. Una autoridad, ¿no? Una autoridad en el tema del Derecho Tributario. Y los masajes. Supuestamente fue denunciado por supuestos abusos sexuales a un becario en el cual se reunieron en su casa en Tacoronte y le realizó unos masajes en el pecho y en la espalda y este chico lo denunció por abuso sexual. Eran terapéuticos los masajes. ¿Eh? Los masajes eran terapéuticos. Bueno. Entonces, ¿eso dice? Delante del juez, este señor reconoció que le había dado unos masajes al chico, sin camisa, mutuo, en el pecho y en la espalda, en fin, y él se excusaba diciendo que solo habían sido 5 minutos. Todo esto supuestamente, ¿no? Aunque esto él lo declaró antes del juicio. ¿No había aceite de almendras también para que fuera más rápido? Más o menos. Entonces, es decir, es como si usted y yo nos vamos a tomar un café y de pronto dice, oye, nos vamos a dar unos masajes mutuos. Nos quitamos las camisas y nos damos un masaje en el bar, sin problema, en el bar del Gomero. Y bueno, Fran también se puede apuntar. Vale, bueno. Masaje a tres. La puntita nada, ¿no? La puntita, sí. Bueno, hablando seriamente, vamos a hablar seriamente del tema porque... Claro, es muy serio, pero vamos a darle un poco de descarga. El tema es grave, muy grave, muy grave. Inmediatamente el rector de la universidad, inmediatamente no, después de 3 semanas de la denuncia de este chico, cogió y lo suspendió durante 6 meses de su cargo de profesor hasta ver cuáles eran las resoluciones del juzgado. Normalmente uno piensa de, bueno, es una persona, puede ser verdad, puede ser mentira, pero claro, cuando este señor ya coge y confiesa de que se habían dado masajes mutuamente en el pecho y en las palmas, pues el tema da que pensar, ¿no? Pero ¿qué pasa a continuación? Que 9 alumnos más, según el periódico El Día, denuncia que también habían sido tratados de la misma forma por este profesor. ¿Con los masajes? Exactamente. Entonces, 9 alumnos, entonces ya son 10. Y supuestamente tenemos informaciones, ya que ha tenido 3 denuncias en otro tiempo, pero que no han llegado a finalizar. Con lo cual, el tema es muy grave. Ya. Él, en vista de que el rector lo suspendió durante 6 meses,
pues ha pedido su dimisión como profesor y ha pedido la jubilación, con lo cual este señor ha quedado apartado definitivamente de su cargo de profesor. Lo que tenemos que decirle a la universidad es que cuando hay una denuncia de este caso, ya sea de chicos o de chicas, que tengan más premura en resolver estos temas. No se pueden estar esperando a ver qué hacen, a ver qué pasa, ¿eh? Y que solamente el tema se desarrolle rápidamente cuando salen en los periódicos y en los medios informativos, como este caso en el cual estamos hablando. Y después pasamos al tema del casino. Este señor, este profesor, no contento con esto, le pide a sus alumnos, a 20 y pico alumnos, que le firmen un comunicado diciendo que era un buen profesor. Estos alumnos, según declaraciones de ellos y según denuncias de ellos, lo hicieron para que esta carta fuera utilizada al abogado y ante el juez. ¿Y qué saben ustedes qué hace este señor? Coge y, como es presidente del casino de Tenerife, lo reparte en todos los socios del Tenerife y lo manda por correo para que vea lo que piensan sus alumnos de él. Con lo cual está faltando a la privacidad de unas alumnas que pusieron su nombre, su firma y su DNI. Las alumnas protestaron ante el decano de la Facultad de Derecho, protestando porque ellos dieron ese documento para uso privado del abogado y del juez, no para que se repartiera entre todos los socios del casino. Bien, ¿qué hace el casino de Tenerife? El casino de Tenerife, ante esta denuncia de su presidente, en vez de tener la precaución de saber que puede ser mentira o que puede ser verdad, tenía que haber tenido la precaución de esperar acontecimientos. Pues no, rápidamente lanza una carta de apoyo al presidente del casino. ¿Y qué ocurre? Que cuando este señor ya declara ante el juez y reconoce que había dado esos masajes a este chico y surgen 9 alumnos más, en los cuales declaran que también habían pasado por la misma situación, pues de pronto y se reúnen unos socios en el casino, según el periódico El Diario de Aviso, para pedir su dimisión o que se convoquen nuevas elecciones. ¿Qué hace este señor inmediatamente? Pues coge y hace una nota en la cual no dimite, sino pide estar, se va a ausentar de la presidencia. Cese temporal de funciones. O sea, no, él dice que se ausenta, porque yo esta mañana hablé con la nueva presidenta del casino, por cierto, bastante fría y cortante. Porque tú eres una mosca cojonera. Porque hay una cuestión, ya le explico un poco. ¿Pero qué le pasa a la presidenta ahora? Porque es amiga de Miguel Cabrera, seguro. Porque, vamos a ver, la vicepresidenta primera tiene que ser una persona de confianza de la Junta Directiva y del presidente. Entonces, delega, según el artículo 41, cuando un presidente se ausenta, eso dicen los estatutos, pues la vicepresidenta toma el relevo. ¿Cuál es la opinión nuestra respecto a todo esto? Nosotros estamos, muchos socios del casino están horrorizados, escandalizados de esta situación. Y no olvidemos una cuestión. El casino es una entidad cultural de Tenerife y tiene que dar ejemplo e imagen ante la sociedad de lo que está haciendo. No me vale a mí que me digan que es una entidad privada y que nosotros no tenemos que meternos en lo que hace una entidad privada. Sí, señores, pero para pedir subvenciones de dinero público con el dinero de nuestros impuestos no es privado. Pero la gerente no es amiga de Miguel Cabrera Camacho. Sí, no, supongo, porque todo el tema de los cargos directivos del casino, pues supongo que el presidente habrá tenido que hablar. La Junta, ¿no?, estaba en contra y tal. Incluso bloquearon un intento de Cabrera Pérez Camacho de cambiar los estatutos, modificación seguir. Ha tenido de manera permanente y al final se lo bloquearon, ¿no? ¿Cómo decirlo? Bastantes enemigos dentro del casino y hace tiempo que se lo quieren cargar. Pero bueno, el caso es el siguiente. Cuando una institución del nivel del casino de Tenerife o de la universidad y sale un caso de esto, hay que tomar medidas inmediatamente. Porque aquí está el prestigio y sobre todo es un tema de autoridad moral y sobre todo de prestigio moral y de saliento moral que tiene la sociedad. Si ven que un profesor, que una persona insignia hace este tipo de cuestiones, supuestamente, hasta que haya una sentencia, pues hay que tomar medidas como, por ejemplo, un alejamiento
un alejamiento moral de esas personas. Una orden de alejamiento moral. Si no es de la justicia, tiene que ser moral hasta que esto se arregle. Siempre hablando supuestamente de que esta persona sea culpable de todo esto. Man. Pero tanto el casino como la universidad tenían que haber actuado con más eficacia, con más sentido de la responsabilidad y con más sentido común. Porque en los dos sitios, la gente que pertenece a esas instituciones están avergonzadas. Y los vecinos en los cuales estamos inmersos, porque tenemos muchos socios del casino que son vecinos nuestros, que nos han dicho que están, que no saben, están horrorizados de esta situación. Y no están nada contentos de lo que está pasando. Y la Junta Directiva, igual que ha hecho el presidente, tenían que dimitir y dar paso a otro presidente y a otra Junta Directiva en nuevas elecciones. Si el casino quiere recuperar su prestigio, y esta nueva presidenta que han nombrado, lo que tiene que tener en cuenta es que tiene que ser más accesible y tener claridad en lo que está pasando. Porque que no me digan a mí, vuelvo a repetirlo, que es una entidad privada y ellos pueden hacer lo que les da la gana, siempre de acuerdo con la ley, que no nos tenemos que meter en lo que ellos hacen. Sí, pero después para pedir subvenciones de dinero público ya no es privado. Una sociedad en la cual las personas que están ahí tienen un nivel económico medio-alto, ¿a qué están pidiendo dinero público de nuestros impuestos para hacer sus actividades? Si están privados, oiga, pues también que utilicen su dinero privado que tienen para hacer sus actividades y no utilicen el dinero público. Para eso no tenemos que callarnos. Por lo tanto, un tema muy importante. En la vida, cuando uno comete acciones y hace sufrir a los demás, es un acto de inmoralidad. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y con el tema de este caso, de estas supuestas agresiones sexuales de este señor, hay que actuar en consecuencia. Francisco. Dígame. El Tribunal Supremo da un machetazo ya definitivo al asunto de los áridos, sí, de Guima, de lo que pasó allí. El tema de los áridos, al final, después de 18 años. Pues tú empezaste esta batalla, ¿no? Sí, yo fui el que presentó la denuncia. ¿Dónde? En el juzgado de Güímar en el año 2005. ¿Evaristo era el juez? No, ese es uno de los jueces que estuvo allí. Fueron siete los que pasaron por el tema de la instrucción en los juzgados de Güímar, y uno de ellos fue Evaristo, que tuvo la genial idea a la semana de haber entrado y tomar el asunto, pues de archivarlo, acusarnos de mala fe en la denuncia y que no existía. Por eso te lo nombré. Y que no, ya no tenemos miedo. Que no existía delito alguno. Los jueces, cuando hacen cosas raras, pues ya en la denuncia que habíamos presentado. Exacto. Bueno, pero bueno, recurrimos al Consejo del Poder Judicial, presentamos una queja y evidentemente se le tiró de las orejas, que tanto es así que a las dos semanas de haber presentado nosotros la queja, los imputó a todos por delito ecológico. A todos los areneros. Vale. Y bueno, después de eso fue... ¿Solo había empresarios o había políticos en la denuncia inicial? No, políticos no. Solo los que habían cometido el delito material, ¿no? O sea, los areneros, ¿no? Porque Plasencia, sí, ¿quién Plasencia, más? ¿Diego Vega estaba? Francisco del Rosario. Diego Vega fue como testigo, ¿no? ¿Quién? Diego Vega, el que era gerente de FP. No, ese fue de Francisco Rosario. Sí, pero ese no tenía nada que ver con el asunto. Vale. Él quiso escudarse en ese hombre para no ser responsable, pero sí era responsable. Luego estaban los hermanos Morales Martín, Fulgencio y otro más que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que eso salió adelante. Y fue ahí, porque antes de eso nosotros habíamos pretendido que el ayuntamiento entrara en la denuncia, como era lógico. Es el ayuntamiento, tiene que defender al pueblo y tiene que defender a los ciudadanos. Sí. Pero no quisieron porque habían estado comiendo. Ni Rafael Llanes ni en su momento Vicenta Díaz quisieron entrar en la querella. Pero una vez que los imputaron por delito ecológico, entonces ya vieron la posibilidad de sacar algo. Y entonces pusieron un pleito civil con la intención de reclamar indemnizaciones. Y ese fue Rafael Llanes. Pero nunca se adherieron a la querella por delito ecológico. Bueno, la cuestión es que después de 11 años de instrucción en Güímar, se hace el juicio oral en Santa Cruz. Tres de los cuatro acusados que quedaban, porque Fulgencio murió y no resultó pues
no entró en el pleito, ¿no? O sea, no entró en el pleito, no. Se sacó fuera del pleito porque ya estaba mal. Y tres se declararon culpables que fueron los listos. Uno de ellos recurrió al Supremo, fue condenado en el Supremo 3 meses después, con lo que la ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias pues se convalida todavía más en el Supremo. Los tres listos fueron, se beneficiaron de un año de menos de cárcel por haber habido dilaciones en el en la instrucción, 11 años, entonces se les quitó un año de cárcel. Por haberse declarado culpables, se les benefició con un año y medio de cárcel menos. Por tanto, les quedaba de los 4 años a los que habían sido condenados, se preveía que era la condena, se quedaban en año y medio y no entraban en la cárcel. Bueno, pero tenían la responsabilidad de hacer los proyectos de restauración, tenían 2 años para ello y si no los hacían, teóricamente la Consejería de Industria tenía que hacer esos proyectos de restauración y llevarlos a cabo, pero con el dinero y los fondos de los condenados, los criminales medioambientales. Pues pasaron los 2 años, no presentaron proyectos, o los que presentaron no servían porque lo que eran nuevos negocios, no eran restauración, sino nuevos negocios, se rechazaron. El gobierno de Canarias al final dijo que no tenía personal competente para hacer esos proyectos y cambiaron lo de restaurar por lo de indemnizar. Eso ocurrió después de 5 años de la sentencia, en el 2021. Los areneros recurrieron, el ayuntamiento recurrió, porque en esa propuesta que hacía el gobierno de Canarias, la indemnización la iba a controlar el gobierno de Canarias, Consejería de Industria, Medio Ambiente del Cabildo y el Cabildo de Tenerife. Entonces, pues, fueron rechazados todos los argumentos de los areneros, fueron rechazados los argumentos del ayuntamiento. Eso fue en el 21, en el 22 se resolvieron esas discrepancias que había en el primer juicio. ¿Pero el ayuntamiento qué ha hecho en todo espérate, esto? Ah, vale, pero espérate. Disculpe usted. ¿Ya habían enciscado contra la...? Sí, en el 22 termina ya en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y recurren al Supremo, al Tribunal Supremo, en casación, en recurso de casación. Los areneros y el ayuntamiento. El ayuntamiento a favor de los areneros, ¿no? Sí, coincidían los argumentos. Ah. Lo único que se diferenciaba el ayuntamiento con los areneros es que, aparte de juicios de valor y demás, pedían que la indemnización la controlara el ayuntamiento. Ah, bueno. ¿Bien? ¿Los billetes? Los billetes, exactamente. Siempre han ido a por los billetes, pero siempre lo han hecho tarde y mal. Y te explico. En el Supremo, en el recurso de casación, no se les ocurre otra cosa que decir que los dineros tenían que controlarlos ellos porque eran el municipio más afectado. ¿Todo eso lo estás contando en exclusiva en este...? Pues sí, supongo yo que claro, sí. Claro, porque lo que está publicado, lo que estás contando tú... Entonces, ¿qué historia es? El ayuntamiento decía que era el municipio más afectado. Pues ese argumento es el que utiliza el fiscal y el Supremo para decirle, si es el ayuntamiento más afectado, quiere decir que hay otros ayuntamientos, por tanto, la indemnización tiene que controlarla una entidad supramunicipal. O sea, que ellos mismos se pusieron el lazo y tiraron, y se ahorcaron. Pues cambian de abogado, entonces. En definitiva, se presentaron en el 2000, creo que fue en el 2008, en el juicio civil. En el 21 perdieron, en el 22 perdieron, en el Supremo ahora perdieron. Es decir, que el ayuntamiento al pueblo de Güímar no le ha reportado absolutamente nada. Pero cero. Pero... Y costo de todo ese pleito, pero estoy casi seguro que le ha costado al ayuntamiento, es decir, a los vecinos de Güímar, más de 100.000 euros. Pero no los condenan en costa al ayuntamiento. Que sí los condenaron. ¿Entonces? En costa. En Santa Cruz, en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias... Y en el Supremo, o sea, que han venido, por eso te decía, que siempre han ido. ¿Y quién va a pagar eso? ¿Irán Gustavo y...? No, no, eso no lo pagan. Naira, que no quieren... A ver, lo va a pagar fulanito, ciclanito, sí, venganito, pues, no todos pagar, los guimareros. No quieren pagar los sueldos, van a pagar las costas. No. Y entonces, eso es lo que ha pasado un poco con esta historia.
Bueno. Pero claro, ahora vienen, no faltan cogotes para colgarse medallas, ¿no? Pero en fin, ahora vienen a decir, no, que si la central hidroeléctrica de bombeo, que si no sé qué, no sé cuánto. Señores, están muy equivocados. Léanse la sentencia, porque la sentencia dice que esos dineros, 185 millones de euros, no, tienen que invertirse en la restauración de los barrancos de Güímar, no para hacer negocio. Yeah. Y entonces lo primero que hay que hacer, desde mi punto de vista, es modificar el PIOT en la zona de los barrancos de Güímar, que es algo que ha pedido el ayuntamiento en más de 5 ocasiones con acuerdos plenarios unánimes de todas las fuerzas políticas, algo que el Cabildo Insular de Tenerife en 2 ocasiones al menos se ha comprometido también con acuerdos plenarios unánimes de todas las fuerzas políticas de modificar el PIOR para impedir que se siga sacando árido de Güímar. Eso es lo primero que tienen que hacer. Y lo segundo... ¿No se ha hecho? No. Ellos quieren seguir sacando arena. Ese es el trasfondo de todo. Y lo segundo, desde mi punto de vista también, es canalizar los barrancos. Los barrancos suponen un peligro tremendo para el puertito de Güímar, tal y como están. Porque no se sabe por dónde va a correr el agua, si corre. Y la cuestión es esa. En cuanto a los proyectos que vayan a hacer allí, hombre, si quieren hacer una hidroeléctrica, primero habrá que modificar la calificación de los terrenos, restaurar el barranco y luego hacer el proyecto. Pero el proyecto tiene que hacerse con dinero del Gobierno de Canarias, del Cabildo, de Red Eléctrica Española, del FEDER, de donde quieran sacar el dinero. Pero de los 185 millones, ni un céntimo. Porque eso no es para eso. Según la sentencia, que es muy clara, es para restaurar los barrancos. ¿Y por qué las informaciones? Y ya están poniendo ahí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Por qué las informaciones? No... ¿Por qué las informaciones sale Luisa Castro y los proyectos de ella solo? Porque estarán sacando cosas ahora por todos lados. Pero bueno... ¿Contra ella, quiero decir? Claro, contra ella, contra el que sea. No, contra ella. Sí, pero... Lo que quieren ellos ahora hacer es la hidroeléctrica. La hidroeléctrica es lo que ellos quieren hacer ahora. Ah. Eso es lo que ellos quieren hacer. Vale, que la hagan, pero con el dinero de la sentencia no. Ah. Que lo hagan con el dinero, ya te digo, de Red Eléctrica Española, de financiación del Cabildo, del Gobierno de Canarias, no, del FEDER, de donde quieran sacar. ¿Qué hizo Luisa ahí, que fue a China para todas esas cosas? Bueno, pues es que una vez que se modifique en los terrenos, se pueden hacer muchas pues cosas. Pero son privados la mayoría, ¿no? Bueno, serán privados, pero están si se modifica la calificación, se pueden hacer otras cosas. Desde cultivar tomates hasta hacer, yo qué sé, un palomar. Tú has visto la ejecución, se pidió la ejecución forzosa de los sueldos, ¿no? Sí, por supuesto. Es que hubo una sentencia en primera instancia. Ellos recurrieron, o sea, el ayuntamiento recurrió. ¿Le gusta recurrir al ayuntamiento mucho? Sí, claro, y el rollo es que pierde. Sí, siempre. Fueron desestimados sus argumentos y fueron condenados en firme. Ahora lo que toca es cumplir. Las sentencias son para cumplirlas. ¿Y no las cumplen? No. ¿Por qué? Oye, ellos dicen que, claro, que la denuncia se puso en un tiempo determinado y con 2 meses que se habían cobrado. Pero la cuestión es que eso es un delito continuado. O sea, tú estás haciendo una pared y te denuncian en el primer bloque que pusiste. Pero cuando sale la sentencia tienes todo el muro hecho. Y no te va a decir la sentencia, no, el bloque está más puesto es este, el muro lo puedes dejar. Pues eso han hecho ellos. Ellos se les denunció en un momento del tiempo, en base a que no tenían apoyo legal para cobrar los sueldos que estaban cobrando, y siguieron cobrándolo hasta que terminó la legislatura. Entonces el juez, cuando salió la sentencia, dijo, esto está mal, pero esto también. ¿Y entonces? ¿Tiene que pagar? Tendrán que devolver los sueldos. Ah, durante un montón de tiempo, ¿no? Si somos un país de, yo qué sé, donde las leyes se respetan, que hay veces que lo pongo en duda, pero bueno. Vamos a ver, hay una cosa que yo no entiendo. Dice usted que ellos no, los jardineros no van a pagar. Sí, sí, tendrán que pagar. Tienen que pagar lo que el juez ha dictado que tienen que pagar. Sí, entonces, sí. Eso no es problema, porque ahora mismo se ha convertido en como si fuera una deuda tributaria.
en la que sí o sí van a pagar, y encima solidaria. Si los demás no pueden, el que pueda tendrá que pagar todo, y después que se reclamen entre ellos. Pero ¿y tú crees que hay tanto dinero y que Plasencia lo tiene? 185 millones, y el doble, pero y los, más. Pero no los tiene accesibles. ¿Eh? Accesibles no los tiene. Pues que lo ¿dónde busque? ¿Lo van a buscar? Que lo busque. Ah, y sale todo ese dinero, ¿dónde sale? Porque bueno, Plasencia le pagará eso a los otros dice dos. Dice, ¿no?, que en Panamá o por ahí tienen un fondo de 200 millones, no sé. Eso decían las, eso decían malas, las malas lenguas. Pero igual no son 200, si son 400, vete tú a saber. Y no, y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos. Sí, porque... Exactamente. Tiene alguna persona que vive allí. Pero escúchame, los otros dos están tiesos como Mohammed, ¿no? No es culpa mía. ¿Y entonces va a pagar Antonio todo? Pues que lo pague. Ah, pues nada. Porque mira que cuando salía la arena nadie protestaba. Ahí nadie protestaba, ahí salían... ¿Y te acuerdas el jaleo de los camiones de cuando aquello? ¿También estabas tú también en tema de eso? Eso fue con la, Víctor, ¿no?, la justificación que cogieron. ¿Con quién era? ¿Con Víctor? Estaba Rigoberto González. Rigoberto, el alcalde de las maquetas. Sí. ¿Te acuerdas de las maquetas? Exactamente. Y entonces ahí fue la justificación que ellos utilizaron para hacer otro convenio, como venían haciendo anteriormente, en que Palabrita del Niño Jesús, vamos a cumplir con las normas y vamos a hacer un plan especial de restauración, vamos a ordenarlo todo, vamos a sacar esto de maravilla. Pero claro, eso fue en el 2000, justo cuando empezaron a salir los decretos de cierre, porque eran extracciones ilegales. ¿Entonces guardaron los decretos de cierre y sacaron el convenio? El ayuntamiento se llevó 150 millones de pesetas y todo el mundo se cayó y miró para otro lado. Y las sentencias se escondieron debajo de la mesa. Pero claro, en el 2003 se descubrió el paquete y empezamos a tirar del hilo y salieron todas las sentencias menos una. La de precisamente nuestro amigo, el mayor de todos. Antonio Plasencia. Que en la audiencia provincial, por error, le echaron la culpa al Botones. Por error, archivó el expediente de nuestro amigo y no, ya salió la sentencia por eso. Ay, mi madre. Y eso está por escrito. Sí. Y escrito, ¿tiene? Sí, sí, eso lo tengo yo por escrito del secretario del Ayuntamiento de Güímar, que es la explicación que le dieron en Santa Cruz. Bueno, vamos con lo de los MIR, ¿no? Sí, vamos a ver. ¿Está enfadado también con eso? Vamos a ver, yo voy a explicarle a la gente lo que pasa con el tema de los MIR. Para que ustedes sepan, los MIR es cuando los alumnos de medicina acaban la carrera, se presentan a un curso para ser especialista de pediatría, ginecología, etcétera, oculista, etcétera, etcétera. Bien, ahora en enero se van a presentar, hay 8.000 plazas aproximadamente, hay 12.000 personas que se presentan y bueno, 4.000 no entrarán. Bueno, cuando hay un déficit de médicos en la comunidad autonómica canaria, ¿por qué no se toman todas, si se presentan 12.000 alumnos para hacer el MIR, ¿por qué no se aceptan esos 12.000 alumnos para hacer el curso? ¿Sabe usted lo que está haciendo el gobierno autonómico por la déficit de médicos? Que están contratando a médicos que no son especialistas, que no tienen el MIR en la seguridad social. ¿Ustedes han visto semejante insensatez y falta de sentido común en este tema? Hay 12.000 alumnos que se quieren presentar para hacer el curso de especialista, a 4.000 no les dejan hacer porque dice que solamente van a hacer 8.000 plazas y después, como tienen déficit de médicos a pesar de lo que han hecho, contratan a médicos que no tienen el MIR y la especialidad como médico de seguridad social. Yo le ruego a la nueva ministra Mónica García, que tome cartas en el asunto y ponga un poco de sensatez en ese tema. En España se van a ver un déficit de 9.000 médicos que no hay, que no les dejan hacer el curso de especialista y hay 9.000 médicos de déficit. Y poniendo y contratando después a médicos en la sociedad que no son especialistas de una manera ilegal supuestamente. Vamos a ver, dejen ustedes a los chicos que han acabado su carrera hacer su curso de especialista para que después la seguridad social los pueda contratar. Este es el tema que nos tiene alucinados, porque esta mañana lo estuvimos viendo en los periódicos y no nos podíamos creer que tantas personas, tantos padres de familia que están con sus hijos
angustiado haciendo, durante 9 o 10 meses estudiando a piñón fijo para sacar su curso de especialidad y que después 4.000 plazas no las pongan. En fin, a ver, nos tenemos que ir. Francisco de Branca, me despido. Genial. Despídete diciendo algo. No, me despido diciendo que el servicio de limpieza hay huelga, ¿no? De edificios municipales está en huelga. O se va ¿está ya? Sí, está. Es Intersindical Canaria el sindicato, ¿no? Sí, y la empresa. ¿Y por qué están en huelga? La empresa es Clece, porque se les acaba el contrato y están presionando al ayuntamiento para que les dé el nuevo contrato. ¿Con una huelga? Sí, poco más o menos. ¿En serio? Sí, están dejando de hacer las cosas, no les dan material a la gente, les están presionando. ¿Son una especie de extorsión? No, extorsión no. ¿Presión? Eso se resuelve rápidamente, el señor alcalde pone carta en el asunto y ya está. Aunque el otro día se llevó a pleno ese nuevo pliego de condiciones para aquello, claro, lo hizo la empresa y la empresa cometió varios errores, entre ellos quitarle horas de trabajo al personal y además... quitarle antigüedad. Entonces la solución que daba nuestro amigo Irán, hombre, sabemos que eso ocurre y que está así, pero después se corrige. Bueno, y si se corrige, ¿por qué no lo corregimos ya? Si no, es que después se corrige y si la empresa no quiere corregir porque dice que lo que salió publicado en el boletín es este y la oferta de ellos en base a esto, pues entonces los empleados que recurran. Así estamos. Desastre. Yo. Puro desastre. Termino con si necesitamos 8.000 plazas, ¿por qué se convoca 4.000? Termino diciendo, quería explicar qué es una huelga, qué es un trabajador, qué es un concurso, qué es una presión, una extorsión, porque yo, como soy el primero entre todos los ciudadanos de Weimar, lo sé todo y lo explico todo. Hasta el próximo jueves, no, miércoles. Creo porque este diciembre siempre es un mes convulso. Mira, estamos haciéndolo el martes, en directo creo, porque hay dos festivos y un puente. Sí. Gracias, Francisco. Gracias, Abel. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.